Tardes a todos y todas en esta gran celebración, acompañados de tres maravillosos invitados en la tarde de hoy. Queremos darle la bienvenida a todas nuestras audiencias. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio, que es un conversatorio concierto, que hace parte del lanzamiento del programa Beethoven Contigo de Bancoldex. Banco de Comercio Exterior de Colombia, que a través de su programa busca, a través de la cultura, generar bienestar a todas las sociedades y exaltar el talento colombiano en la música clásica y además unirse a nuestra gran campaña Colombia Crea Talento del Ministerio de Cultura, el sello que promueve las artes y el patrimonio de las industrias culturales y creativas de nuestro país a nivel nacional e internacional. Este programa, llamado Beethoven Contigo, se hace hoy 28 de agosto y después el 4, 11, 18, 25 de septiembre y 2 de octubre se realizarán conciertos online y conversatorios similares a este que estamos haciendo por primera vez, con dedicatorias muy especiales en cada oportunidad. A esta iniciativa quiero darle muy especial agradecimiento a todas las personas que se han aliado con Bancoldex, con el Ministerio de Cultura y con otras entidades para hacer esto posible. Son personas del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, como la Cámara de Comercio de Bogotá, Analdex, Penalco, Andi, Acopi, la Fundación Salvi, la Universidad de los Andes, la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, Asobancaria, la Fundación Santa Fe, la Clínica del Country, la Fundación Cardio Infantil, AssistCard, MedPlus, Confecámaras y del Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Secretaría de Cultura de Bogotá y, por supuesto, el Ministerio de Cultura, entre muchos otros que esperamos que se unan a esta maravillosa iniciativa. El día de hoy, luego de esta conversación, escucharemos la interpretación de nuestra gran pianista colombiana, Teresita Gómez. Hará la sonata número 1 en fa mayor, fa menor, opus 2 de Beethoven. Pero antes de eso, tendremos un conversatorio sobre el programa Beethoven Contigo y el rol de la cultura en el desarrollo del país. Con unos maravillosos invitados que están con nosotros en este momento, que son nuestra ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho. Muy buenas tardes, ministra. Y Javier Díaz, presidente de Bancoldex. Muy buenas tardes, Javier. Y a nuestra maravillosa maestra colombiana, orgullosísimamente colombiana, la maestra Lina González Granados. Es realmente un orgullo colombiano, reconocida por su trabajo como directora y curadora musical y ser una muy hábil intérprete de ópera y música orquestal en escenarios locales, nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como directora de la Orquesta de Filadelfia y de la Orquesta Sinfónica de Seattle y como directora artística de Unitas Ensemble, una orquesta de cámara fundada por ella, que además busca promover y exaltar el trabajo de compositores latinoamericanos. Muy buenas tardes, maestra. Qué rico verte, muchas gracias por la invitación. Entonces, pues me han oído mencionar la palabra Beethoven ya como 4 veces en este inicio de conversación, así que querida ministra, este año estamos en esta celebración que hubiéramos querido que fuera mucho más grande, teníamos planeados conciertos de las 9 sinfonías con la Orquesta Sinfónica, con la Orquesta Filarmónica de Medellín, que lastimosamente no se pudieron hacer, pero pues tenemos estos maravillosos encuentros que estamos aprovechando con esta oportunidad de la mano de Bancoldex. Sabemos que la ministra es una gran amante de la música y del baile, pero hoy estamos hablando de la música en particular, de Ludwig van Beethoven. Y ministra, nos dicen que a usted le gusta mucho Beethoven. ¿Le gusta este compositor y qué ha aprendido de él? Claro que sí, Amalia. La ministra es amante de la música, de la danza, del baile, de todo. Y de verdad que todo lo que tenga que ver con la cultura, estoy ahí presente, me gusta, lo siento. Y hoy, precisamente, en medio de todas las dificultades que hemos tenido con la pandemia, el aniversario de número 250 del natalicio de Beethoven, nos ha tocado celebrarlo de una manera diferente. Y a pesar de ello, de estas dificultades, acá estamos rindiéndole el homenaje merecido a Beethoven, a sus clásicos que nunca pasan de moda, que perduran y que nos acompañan mucho más en estos momentos de dificultad.
Y quisiera recordar todas las dificultades que tuvo que afrontar Beethoven, quien padeció una sordera que fue aumentando paulatinamente desde sus 30 años y por la cual pensó en abandonar su carrera, inclusive su vida. Esto es un referente para todos, porque como lo demuestra la historia de nuestros grandes artistas, ante las adversidades el ser humano saca lo mejor de sí para mostrar la fortaleza que tenemos en nuestra vida. Y me refiero a esta situación porque nos sirve como analogía entre las dificultades que nos ha traído la pandemia y en la convicción que han demostrado nuestros artistas para continuar, lo que sin duda es un ejemplo a seguir por parte de todos los sectores de la sociedad. Sin duda alguna, ministra. Javier, es tu turno. Cuéntanos cómo se les ocurrió esta maravillosa idea de hacer este homenaje a Beethoven, de dónde surge esta iniciativa, y yo sí quiero saber cuál es tu pasión artística preferida, porque a mí me encantan los banqueros que están unidos a la cultura y estas oportunidades son maravillosas para demostrar que la cultura va más allá de solo los teatros o los escenarios teatrales. La gente a veces piensa que solo están metidos en un nicho y la cultura nos embebe y nos llena todos los días. Javier, cuéntanos cómo fue esta iniciativa. Gracias, Amalia. Un saludo para ti, un saludo a la ministra Carmen Vázquez, saludo a Lina. De verdad es un gusto estar acá con ustedes. Nosotros en Bancoldex somos el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia, pero más que banco, nosotros también estamos convencidos de la responsabilidad social y de la responsabilidad cultural que nos cabe como banco, como gobierno y como colombianos. Esta iniciativa, se los voy a contar como infidencia, nació del grupo de innovación de Bancoldex. El año pasado nos tomamos de corazón eso de que hay que innovar, pero innovar no es solamente líneas de crédito, no es solamente inversión, no es solamente mundo financiero, sino innovar es sacar lo mejor de nosotros para servirle al país. Y cuando empezamos a pensar en estas cosas, mis colegas del grupo de innovación, Jessica, María Fernanda, Fernando, varias personas que hemos trabajado en estos temas, vinieron con la idea de hacer algo por la cultura, de hacer algo para sumarnos a la conmemoración de los 250 años del natalicio de Ludwig van Beethoven. Y cuando llegó la pandemia, vimos que era la oportunidad perfecta para también mandarle un mensaje y una dedicatoria a las personas que han llevado la peor parte de esto. Entonces, conjugamos esos tres elementos, nos parece que es lo correcto, lo que tenemos que hacer. La vida para un banco no es solo crédito, y al contrario, la vida para nosotros es desarrollar empresas, es desarrollar microempresarios y ayudar a desarrollar la cultura en lo que podamos hacer. Así que ese es el origen de Beethoven Contigo. Estamos muy felices de contar con el apoyo de ustedes, de nuestros aliados públicos y privados. Y para responderte la pregunta, pues sí, soy melómano y en este caso en particular les confieso que mi sinfonía favorita es la número 7 de Beethoven. Pues maravillosa sinfonía. La mía es la sexta, cada uno con sus amores de Beethoven. La mía también. ¡Ah! ¡Maravilla, Lina! Tenemos un amor mutuo. Sí. Javier, este concierto de hoy, esta actividad que vamos a hacer hoy, tiene una dedicatoria especial y el conversatorio también. Cuéntanos a quién va dedicado esta acción de hoy. Cada sonata para piano y cada conversatorio va a tener su propia temática y esta en particular la estamos dedicando a las personas que por cualquier motivo están confinadas o han estado enfermas o tristemente han perdido un ser querido o no pueden estar con sus seres queridos. Esas personas que han estado en aislamiento, que han sufrido y han llevado probablemente la peor parte de esto, son las personas a quienes les queremos llegar hoy. Queremos tocarles esa fibra en la que les decimos que los acompañamos, que los entendemos, que empatizamos y que queremos estar con ustedes a través de la cultura y a través de la música de Beethoven. Maravilloso, Javier. Entonces, desde el corazón de todos nosotros, este concierto de hoy va dedicado a todas las personas afectadas por la crisis del COVID-19 en todas sus estaciones. Ahora, antes de esta reunión, justamente estábamos hablando muy distensionadamente con Lina, que nos contó que ella ya pasó por el COVID
y lo sobrevivió. Así que estamos muy felices de que estés con nosotros, Lina, llena de salud para compartir con nosotros este y otros muchos cientos de conciertos que tienes por delante. Muchas gracias. Estamos entonces pues en esta maravillosa relación que hay de la cultura con la salud mental, con la salud del espíritu, con todas las cosas que hacemos a través en esta oportunidad de la música, en otras oportunidades de las artes escénicas, de la danza, de la literatura, del circo. Y en esta oportunidad, como hicimos el 20 de julio, con la ministra y con todo el equipo del Ministerio de Cultura, que hicimos ese gran concierto virtual nacional, en el que le dimos mucha relevancia, sobre todo a artistas que están apenas saliendo, maravillosos talentos de todas las músicas colombianas, desde los llanos, pasando por la música andina, llegando a la costa caribe y la costa pacífica también. Ministra, ya sabiendo que estamos, yo creo que ya pasando lo más terrible de los primeros meses que fueron tan duros para todos, ¿qué rol ha jugado la cultura en esta etapa de crisis para Colombia? Pues Amalia, la verdad es que como ministra de Cultura se siente uno satisfecho de ver cómo la cultura ha estado permanentemente acompañando a los colombianos en sus hogares. Desde el mismo 14 de marzo del 2020, que ustedes saben que el sector cultura ha experimentado una de sus mayores afectaciones por cuenta de la emergencia económica, social y ecológica en el país, pues significó la interrupción de eventos de gran afluencia por los que circulan un gran número de artistas y se generan recursos significativos en toda la cadena de valor, entre los que se puede citar la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Semana Santa de Popayán, el Festival Vallenato, el Festival Internacional de Cine. También tuvimos que cerrar 5.600 infraestructuras culturales, entre las que están las casas de la cultura, escuelas de música, las salas concertadas de teatro, galerías, salas de ensayo de música, en todo el territorio nacional. Pero lo increíble de todo esto es que en medio de tantas dificultades la actividad artística y cultural ha continuado y en estos momentos tan difíciles sigue viva y presente en nuestra cotidianidad. Para ayudarnos a resistir precisamente las duras circunstancias por las que todos estamos atravesando. Y aunque físicamente nos hemos tenido que distanciar, no hemos dejado de estar cerca para asistir maravillados a la gran diversidad de expresiones de arte y la cultura de nuestro país y del mundo, además, porque nos llegan por medios alternativos a la presencialidad. El Ministerio ha venido adoptando su forma de intervención en los territorios y ha generado nuevas alternativas y estrategias por medio de herramientas tecnológicas y virtuales, apoyados en las TICs, para que nuestros programas, planes y proyectos se acojan a la normatividad expedida por el gobierno de todo el tema de las medidas sanitarias. Hoy más que nunca la cultura es esa fuerza interior que nos mueve a trabajar unidos para enfrentar las más difíciles pruebas en medio de esta pandemia y esta crisis. El truco del micrófono. Muchas gracias, ministra. Siempre hay alguien que le pasa lo del micrófono. Maestra Lina, estás un poco lejos, no del micrófono, de nosotros, del país, pero haciendo una labor increíble con unas maravillosas orquestas en Estados Unidos y tienes una experiencia desde que eras chiquita tocando piano en Cali, hasta que eres la gran directora de orquesta, orgullo nacional sin duda alguna. Pues yo de verdad como directora de artes del Ministerio de Cultura me place profundamente ver mujeres aguerridas como tú. Sabemos lo difícil que es el sector orquestal, no solo en Colombia sino en el mundo, y hacerse un espacio ahí como mujer realmente es algo de felicitar, eres un gran ejemplo para muchas mujeres de este país, en todos los territorios y en todos los rincones del país. Muchas gracias. Es que estoy muy emocionada de verte, ¿yo qué puedo hacer? Soy como muchas tú, gracias. Principal. Pero ya con toda tu experiencia, Lina, cuéntanos cómo nos conectamos nosotros a través de la música. ¿Por qué es que la música genera bienestar y más en un momento de crisis como este? La música como proceso de comunicación, digamos, en el nivel más básico, que es el proceso de comunicación,
puede transmitir lo que nosotros no podemos decir con palabras, y por eso es tan interesante, digamos, la música de Beethoven, porque Beethoven apunta de un pentagrama y notas, que son 12 notas nada más, en diferentes registros, es capaz de, en medio de su universo que estaba, digamos, reducido físicamente, pero se abrió, o sea, su cerebro y su universo es tan infinito, pudo establecer con notas musicales los más profundos y, digamos, más puros valores humanos. Entonces, en una sinfonía tú hablas del orgullo, hablas de la naturaleza, hablas del agradecimiento, sobre todo el agradecimiento, hablando de la sinfonía pastoral o en las y en las sonatas de piano, como en esta. Entonces, él pudo transmitir esos pensamientos que no se pueden hablar a veces. O sea, tú puedes decir, digamos, tengo un inmenso sentimiento de gratitud, pero la gratitud no es algo palpable. Entonces, digamos, puede ser palpable, pero digamos que la música es capaz de transmitir esos pensamientos, o sea, ese tipo de comunicación que las palabras a veces no pueden. Entonces conecta idiomas, o sea, personas que no hablamos los mismos idiomas, que no tenemos ni siquiera de pronto las mismas opiniones y podemos llegar al mismo sonido en tiempo real. El hecho de que él haya escrito una obra como la novena, o sea, la novena, y decir que abre los campos elíseos y abre para que todos seamos hermanos y que todos nos queramos y que todos vivamos en medio de esa comunidad que es la música, sin importar cuál sea el género, entonces nos da un espacio para que todos podamos entendernos. Ese es, digamos, el gran regalo que la música nos ha dado a los que tenemos el valor y tenemos el honor de dedicarnos a ella y poderla transmitir. Pues muchas gracias, Lina, y voy a agradecer de nuevo a Javier y a su equipo por haber hecho posible este espacio y unirnos de nuevo a través de la música. Yo ahorita estaba hablando y estoy siendo un poquito demasiado efusiva con mi orgullo hacia ti, pero cuéntanos, Lina, ¿cómo es esto de ser directora en una escena que tiene este peso masculino tan fuerte? ¿Cómo ha sido para ti? O de repente yo tengo una película súper difícil y para ti ha sido facilísimo. ¿Cómo ha sido para ti entrar a este universo? Bueno, en general yo soy una persona demasiado terca. Entonces, yo soy hija única y mis padres siempre me enseñaron que todo lo que yo quería lo podía hacer. Entonces, no importaba, digamos, cuándo llegaba, porque eso es lo otro. Soy una persona que, además de que soy terca, soy muy paciente. Entonces, trabajé poco a poco a poco. Y en realidad, ha sido ese gran trabajo y, digamos, las ganas de no renunciar lo que me llevó a donde, digamos, a tener la fortuna de ser descubierta por diferente tipo de personas, porque así funciona la música clásica. Tienes, digamos, grandes mentores y ellos te ven y dicen, bueno, vamos a ayudarla aquí, le vamos a ayudar allá. Y finalmente, pues, este año que empecé a trabajar con la Orquesta de Chicago, la Orquesta de Filadelfia, que son las más grandes acá en Estados Unidos, pues, digamos que todas las puertas se me abrieron y ya tuve, digamos, la oportunidad de expresar más cosas que de pronto antes no podía hacer porque tenía, digamos, las puertas cerradas. Pero, y no es una cuestión, digamos, acá en Estados Unidos, que es un sitio con unas, digamos, relaciones complicadas con la identidad. Digamos que ser mujer era solamente una de las cosas que, entonces, la otra pues ser latina y después de algunos años también ser latina incluso más, entonces digamos que todo eso en general es como ruido blanco que viene acá y yo sigo porque para mí, digamos, mi mayor en donde me siento más feliz es tratando de dirigir, no importa si dirijo niños o dirijo gatos o si dirijo vacas o dirijo lo que sea, es estar al frente de ese proceso de comunicación, porque al final la música es el camino, pero lo que más
quiero yo es a las personas. Entonces, eso fue lo que me trajo hacia la música, el amor en general por las personas. Entonces, en ese sentido, creo que lo que me llevó a no renunciar es que siempre encuentro, además de encontrar resistencia, también encontré amor y cariño en las personas que, y entonces de eso es lo que me alimento, no me alimento de lo otro. Lo otro siempre existirá de una u otra forma. Mientras haya una persona insegura de sí misma, siempre existirán esas barreras. Ese es su problema, no el mío. Creo que esta conversación la vamos a guardar y atesorar todos, Lina. Estamos recordando muchas cosas. Es muy refrescante, por lo menos para mí, volver un poquito a ese equilibrio que estoy seguro que tanto Javier como la ministra Carmen han tenido, que es el feliz equilibrio entre la tenacidad, el estudio y la disciplina que se requiere para cualquier cosa que uno quiera hacer con pasión. Pueden ser las artes o puede ser un maravilloso financiero, banquero como Javier, que tiene su espíritu musical. Pero la gente a veces piensa que es que si yo me quedo en la sala echando abanico y esperando ser rico, las cosas me van a llegar de gratis. Todo requiere de enorme disciplina y sobre todo en las artes y la música, el nivel de disciplina es muy, muy grande. Bueno, hoy estamos además, quiero volver a recordar por qué estamos aquí. Estamos haciendo un homenaje a todas las personas que han sufrido por el COVID-19. Y quiero que todos, en orden, dándole la palabra primero a la ministra, nos digan desde su profunda humanidad qué nos comparte usted, ministra, y qué le quisiera decir y dejar a todos los colombianos afectados por esta crisis en este momento. Ministra, le pasó lo mismo que a mí. Perdón. Amalia, yo quisiera aprovechar que estamos, que está con nosotros la maestra Lina González y que escucharemos a nuestra querida Teresita Gómez, que además fue galardonada con el premio Vida y Obra 2020 del Ministerio de Cultura. Yo quisiera resaltar la importancia de recordar la tenacidad y el espíritu de nuestros artistas desde todos sus oficios y aportes. Esta nueva normalidad, digamos, ha pasado desde el primer momento por una evidente necesidad de refugio y consuelo en nuestras expresiones culturales, desde la televisión, las radios públicas, pasando por las creaciones audiovisuales, digamos, y un sinnúmero de oferta musical, artes escénicas y literatura. Y para nadie es un secreto que la sorpresa y la incertidumbre de la crisis sanitaria actual ha sido mitigada parcialmente por la existencia de esta oferta cultural en el mundo digital, que nos hace sentir interconectados, cercanos, a salvo en nuestros hogares, transmitiéndonos mensajes de esperanza que han contribuido a mejorar nuestra salud mental. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos sentirnos pues, más colombianos que nunca y orgullosos de pertenecer a un país multicultural y pluriétnico donde las manifestaciones artísticas y creativas, donde nuestra cultura son la esencia de un país que se transforma desde los territorios. Y quisiera cerrar también con un mensaje para el presidente Bancoldes. Yo tengo que agradecerle infinitamente esta iniciativa a Javier porque pues, no podíamos dejar pasar esta fecha tan especial para el mundo de la música, para conmemorar a un hombre grande de la música y sobre todo aprovechar esta fecha para mandar ese mensaje de solidaridad con las familias, con quienes han, de quienes han perdido la vida por este... por esta pandemia, por este COVID-19, pero también es un mensaje de esperanza, solidaridad con lo que ha pasado y un mensaje de esperanza en lo que viene en nuestro futuro. Siempre recordando de lo que somos capaces los colombianos, y aquí acabamos de escuchar a Lina contándonos cómo es que llegó hasta donde llegó, superando muchos obstáculos, y como mujer tengo que decir que me siento orgullosa de escucharla, me emociona, porque además sé que esto... lo van a ver y lo están viendo muchas niñas, muchas mujeres que seguramente van a tener inspiración en tus palabras, Lina. Muchísimas gracias, te felicito por eso y gracias, Javier, por acompañarnos como siempre. Javier, ¿cuál es tu mensaje entonces para los colombianos que nos están oyendo hoy? Estamos pasando una época difícil, pero
va a haber un futuro cercano en el que vamos a estar otra vez cerca unos de otros, vamos a poder estar presencialmente ahí, y mientras eso pasa, invitarnos a que nos conectemos a través de la música. Muchas gracias, Javier. Pues te dejamos a ti el cierre, Lina. ¿Cuáles son tus deseos? Lo que yo quería decirles es que Beethoven es mi compositor preferido, y la primera vez que yo escuché a Beethoven, yo tenía 5 años, estaba en la casa de mi abuelo era médico en Chapinero, y él tenía un busto grandísimo de Beethoven, que era, me parece súper raro, y un cuadro que él hizo de Simón Bolívar, un hombre muy, muy particular. Pero yo me acuerdo que cuando yo escuché a Beethoven y leí por primera vez de Beethoven, cuando tendría por ahí unos 6 años, me di cuenta que Beethoven, aunque murió en Viena, nació en Alemania, es igual de colombiano que yo. O sea, tiene, digamos, unas cualidades que uno dice, este señor es colombiano, es un señor resiliente, es valiente y es generoso. Y yo creo que hoy más que nada necesitamos recordar que nuestros valores como colombianos es que nos importa nuestro país, nos importa las personas del lado, nuestra familia, nuestra comunidad, y es hora de cuidarnos los unos a los otros. Vamos a salir de estas porque estamos juntos todos. Entonces, si podemos aprender esto de Beethoven, creo que va, así como la música de Beethoven sobrevivió 250 años, nosotros como nuestro legado en la humanidad también sobrevivirá. Muchísimas gracias, Lina. Pues ya casi entonces vamos a darle paso a un maravilloso homenaje que le vamos a hacer a la maestra Teresita, que como la ministra acaba de mencionar, acaba de ganar el premio Vida y Obra 2020. Estamos muy orgullosos de ese homenaje, así que le vamos a pedir a nuestros amigos de producción que pasen el collage, mientras yo les cuento algunas cositas más sobre la maestra y sobre la obra que vamos a tener la oportunidad de oír después de esta conversación. Nuestra intérprete musical de hoy es la maestra Teresita Gómez de Medellín, Antioquia. Una de las pianistas colombianas más reconocidas del mundo, ha llevado el repertorio colombiano académico para piano fuera de Colombia, como también a las salas de concierto del territorio nacional, por más de 6 décadas. Su trabajo es resaltado porque es afrocolombiana y es una pianista en su época que era básicamente impensable. Hoy es una maestra de gran importancia en la historia de Colombia. Tendremos la fortuna de escuchar hoy a la maestra Teresita Gómez interpretar a continuación la sonata en fa menor, opus 2, número 1, de Beethoven. Esta pieza data del año 1795, compuesta aproximadamente a los 23 años del compositor. Comprende 4 movimientos y se trata de una pieza temprana, con influencias de Mozart y Haydn, en la cual se pueden identificar el interés del compositor por el desarrollo temático y la búsqueda de lo inesperado, insólito y sombrío en su discurso musical. Los dejamos entonces con la gran interpretación de la maestra Teresita. Thank you.
Thank you.
Bueno, luego de haber oído a la maravillosa Teresita Gómez interpretando esta sonata de Beethoven, queremos invitarlos muy especialmente a que nos acompañen en el próximo conversatorio y concierto que se realizará el 4 de septiembre a esta misma hora sobre los retos de la reinvención de la industria creativa y la música como una apuesta de país. Así que los esperamos, nos vamos con Beethoven en el corazón y nos vemos muy pronto.